Y doy inmediatamente la palabra a Roxana Sosa Sánchez, quien es profesora en el Departamento de Sociología Aplicada, Facultad de Ciencia de la Información de la Universidad Complutense. Su línea de investigación se basa en los estudios de género, donde aborda los discursos del poder de los medios de comunicación, utilizando la metodología de investigación-acción procedente de las ciencias sociales, que focaliza el trabajo de un modo práctico en aspectos multidimensionales de las acciones humanas en vertientes tales como la sociología, la comunicación o la política, dedicando buena parte de su atención a la lectura y análisis de la representación femenina en los discursos mediáticos, donde el género, junto a la etnicidad, raza o sexualidad, se concibe como construcción cultural donde se configuran las distintas identidades. Sin más, mujer, discapacidad e inserción laboral en los medios de comunicación. Buenos días, es un placer estar aquí en estas jornadas con todos ustedes. Esta ponencia hace referencia a un estudio en donde en la primera parte nos referimos al análisis en la prensa española sobre aquellos artículos o titulares referidos a mujeres, discapacidad y inclusión sociolaboral. En la segunda parte, mucho más breve, dado que, como lo verán, no hay casi material, hemos abordado este mismo tema, si era existente en el mundo del cine. Entonces, bueno, con estos dos aspectos, tanto análisis de prensa como análisis del cine, pues hemos querido centrar nuestra ponencia. Esta ponencia, evidentemente, también es de mi compañera Dimitrina Semova, pero hoy ella no ha podido asistir, está de viaje y, bueno, pues lo voy a comentar yo. Bueno, en primer lugar, realizamos un seguimiento en la prensa española del año 2015 al 17 a septiembre del 2017, donde el punto de partida fue el análisis de las noticias que se publicaban en la prensa española y especialmente en el periódico El Mundo, el periódico español, conocidos por todos nosotros. Partimos de la elaboración de un contenedor de noticias donde fuimos de alguna manera distribuyéndolas y comentando las mismas en relación al tema de la discapacidad. El contenedor de noticias va, como he dicho antes, de los años 2015 al 17. Realmente no hemos encontrado, todo hay que decirlo, muchas noticias referidas a este tema. En el año 2015 hemos encontrado tres. En el 2016 hemos encontrado 5, tal vez el año donde más noticias han aparecido. Y, por último, en el 2017, recordar que solo es hasta septiembre, hemos encontrado 3 noticias. Y estas son un poco las que vamos a comentar o las que hemos querido comentar. Estos pasos lo hemos complementado con el rastreo vía online en otros buscadores de noticias que de alguna manera también estaban en sintonía con las noticias principales que hemos elaborado. Y estos periódicos o esta búsqueda por palabras la hicimos también en otros periódicos como La Razón, Público, El País y La Vanguardia. La primera noticia que vamos a comentar es del año 2015 y se titula, el titular de la misma dice así: puja millonaria de PP y PSOE para recuperar el voto social. ¿Cuál es el contenido de este artículo? Bueno, este artículo nos informa sobre cuáles son las políticas sociales y las propuestas electorales de los distintos partidos de cara, sobre todo, evidentemente, a la campaña del 2015. Y, en definitiva, pues, sobre todo por parte del Partido Popular, demuestra que hay un plan a largo plazo y, sobre todo, habla de una iniciativa electoral. ¿Y cuál es esta iniciativa por parte del Partido Popular? Pues poner en marcha una caravana durante la campaña con el fin de detectar los problemas que experimentan los colectivos de lo que los propios programas electorales definen como desprotegidos. Entonces, este sería el titular y, sobre todo, el punto de inflexión, en este caso, del Partido Popular. Otro de los titulares encontrados este año es: la crisis se ceba con el empleo de los discapacitados y agrava la brecha. ¿Qué ocurre aquí en esta noticia? Bueno, pues vemos que el perfil del trabajador con discapacidad sobre todo hace referencia a hombre entre 24 y 44 años con un grado bajo de discapacidad
física y sensorial y un nivel de formación medio-alto que especialmente desempeña un empleo de baja cualificación y con jornada parcial en un 81% de los casos en el sector servicios. Aquí, en este artículo, se intentan, evidentemente, describir toda una serie de barreras para la contratación de personas con discapacidad, donde resulta que la falta de estudios superiores universitarios se nombra como uno de los factores clave. Entonces, realmente, esta noticia lo que nos viene a decir es que el sistema educativo no está haciendo lo suficiente para integrar en las aulas a colectivos con dificultades. Por tanto, consideramos en este sentido que los prejuicios siguen siendo otro factor con efecto negativo. Discapacitado intelectual, doble dificultad para trabajar. Este sería otro de los titulares. Bien, este artículo se centra en propuestas que podrían ayudar a mejorar la situación de los colectivos con discapacidad y, en concreto, la discapacidad intelectual. Una de estas propuestas consiste en la creación de una universidad adaptada a este colectivo. Y, curiosamente, en muy pocos artículos de los aquí analizados hemos encontrado comentarios por parte de los lectores. En este caso, en este titular, es uno de los pocos que aparecen tres comentarios. Voy a leer uno. Relativo a este titular, un lector comenta: lo primero, decir que me parece increíble que no tenga ni un solo comentario este pedazo de artículo. Es la primera vez que empiezo a leer algo como esto. Y es todo pura realidad y no un bonito mundo donde el discapacitado lo tiene todo fácil y acomodado para su condición. Enhorabuena al periodista y al centro Juan 23, donde mi hijo irá, si es posible, dentro de 2 años cuando acabe la ESO, donde a pesar de tener solo 2 asignaturas adaptadas, no tiene posibilidad de ampliar sus años de escolaridad porque ya ha repetido 2 veces. Y claro, ¿qué discapacitado intelectual necesita más tiempo para seguir estudiando más? A veces, la falta de confianza en la capacidad de estas personas empieza en los equipos de orientación. En el 2006, el primer titular dice: Aragón elabora un protocolo contra la violencia de género en mujeres con discapacidad. Este artículo informa sobre la elaboración de un protocolo contra la violencia de género en mujeres con discapacidad en Aragón, donde podemos leer que el riesgo de sufrir agresiones machistas se multiplica por 10. Y la propuesta consiste en adaptar los recursos existentes para que las mujeres con discapacidad puedan utilizarlos. Es decir, se van a adaptar a su minusvalía los medios de comunicación, otros recursos, y se les enseñará a contar sobre todo el relato de lo sucedido. Se trata de una noticia que podemos también encontrar en otros periódicos y que suscita, pues, gran interés por tratarse de un proyecto piloto. Otra de las noticias de este año, del 2016, solo el 25% de los discapacitados trabaja y de estos el 13% está en riesgo de pobreza. Es un ejemplo de noticia centrada en el tema del acceso de los discapacitados al mercado de trabajo y que debemos reconocer constituye uno de los asuntos más tratados a lo que se refiere a los discapacitados. El artículo ofrece una serie de datos de discapacidad sensorial auditiva, discapacidad visual, la tasa de empleo entre unos y otros, en este caso muy superior a quienes presentan, por ejemplo, una enfermedad mental o a una discapacidad intelectual. Y en cuanto a las personas con alguna discapacidad física o de movilidad, la empleabilidad se sitúa, en este artículo leemos, cerca de la media del colectivo, en un 28,4%. Vamos a los titulares de las noticias encontradas en el año 2017, que, repito, es solamente hasta septiembre de este año. La primera: los trabajadores con discapacidad cobran un 17% menos. La diferencia entre ambos colectivos, dice el INE, resulta mayor para los hombres, con un salario un 20,8% inferior en el caso de las personas con discapacidad, que para las mujeres, que sería un 15,5% menor.
Asimismo, la desigualdad entre ambos sexos es inferior en los trabajadores discapacitados y el salario de las mujeres es un 18% inferior por los más de 23 puntos que existen entre los empleados sin discapacidad. El mismo informe, en este caso, vemos que ha sido tratado en otros periódicos locales y nacionales, en público, en La Opinión de Murcia, en Deia, en El País, y lo que llama la atención aquí es que se utiliza el mismo titular. Lo que ocurre en este caso es que se acentúa el porcentaje de la diferencia. También El País retoma el mismo tema 3 meses más tarde, cuando, con motivo del Día Mundial del Trabajo, el 1 de mayo, cita los datos del informe en un artículo que también incluye un videoreportaje y algunos testimonios de mujeres trabajadoras acerca de lo que cobran, las diferencias salariales. Este sería uno de ellos, un videoreportaje realizado en El País. Otro de los titulares, que en este caso veremos que también rompe un poco los esquemas, es el que habla de historia de un retrón. La discapacidad es una mierda, nadie quiere ser así. Este es un ejemplo de tratamiento periodístico muy distinto al habitual sobre el tema. ¿Por qué? Porque en este caso incluye entrevista y fragmentos del libro publicado por Raúl Gay. El periodista nos avisa que ha venido a hablar con Raúl Gay porque cuenta cosas sobre su discapacidad que otros no, como por ejemplo, que la discapacidad es una mierda, nadie en su sano juicio quiere ser así, te invalida, te incapacita, cambia tu relación con tu cuerpo. Es imprescindible ajustar los ritmos intestinales, a los horarios de las personas que van a ayudarme. Que cago cuando puedo, no cuando quiero, casi como un perro. Este sería el ejemplo de tratamiento en el caso de la única noticia que hemos encontrado de la discapacidad que aborda el propio Raúl Gay. ¿Qué conclusiones podemos elaborar acerca de los problemas de la cobertura informativa en la prensa española? La primera es, evidentemente, que hay una falta de seguimiento en temas importantes como el caso del proyecto piloto en Aragón, que es muy importante, pero evidentemente los periodistas y por tanto, noticias de investigación referidas a este tema no tienen un seguimiento sobre violencia de género. Otra de las conclusiones es un escaso número de noticias relativas al tema y no todos los periódicos encuentran espacio en sus páginas para reflejar información importante. Por eso, una noticia que tal vez haya salido en un periódico puede no estarlo en el resto de los diarios. Por otra parte, las noticias hablan de gente con discapacidad como colectivo, agrupando problemas y aspectos de distintas características. También hemos concluido que las noticias, sobre todo, omiten el elemento individual, es decir, la historia personal no cuenta en la cobertura. Otra conclusión, en las noticias sobre el tema faltan testimonios y relatos personales, también faltan entrevistas. Esto significa que la prensa está fallando a la hora de dar la palabra al colectivo protagonista. Por otra parte, a pesar de la gravedad del tema del desempleo en las mujeres con algún tipo de discapacidad, los periódicos se limitan, en todos los casos, a citar datos y en ningún caso profundizan en el problema y en las distintas soluciones. Esto sería las distintas conclusiones relativas a las noticias que hemos investigado en el periódico El Mundo y colateralmente en otros periódicos acerca de noticias que se refieren a discapacidad de inserción laboral de las mujeres. Y, como había dicho al principio, también hemos elaborado un pequeño estudio referidas a películas o a cortos del cine español sobre el tema de discapacidad. Aquí hemos elaborado una pequeña investigación sobre todo películas, protagonistas, pero también realizadores. Y el intervalo de años está entre 2003 y 2011.
¿cuál sería un poco la conclusión? Bueno, pues en primer lugar tenemos que decir que todos los cineastas y todos los realizadores del intervalo 2003 al 2011 que han presentado películas españolas en España son varones. Otra de las características es que en estas películas son todos protagonistas varones, excepto en una película que se titula Seis puntos sobre Emma. Y, por último, otra de las conclusiones es que en ninguno de los casos hablan acerca de inserción laboral. ¿Qué títulos son? Los voy a nombrar, algunos de ellos seguro que conocéis. El primero sería, por años cronológicamente ordenados, Planta Cuarta, que como sabéis habla de la planta de traumatología en un hospital. León y Olvido, aborda el tema del síndrome de Down. Mar Adentro, en 2004, sobre tetrapléjico. Va a ser que nadie es perfecto, sobre la cojera, ceguera y sordera. ¿Y tú quién eres? Sobre el Alzheimer. No me pidas que te bese porque te besaré, del 2008. Un truco del manco, en 2008 también, sobre parálisis cerebral. Arrugas, del 2011, que aborda el tema del Alzheimer. Y por último, la película que he mencionado anteriormente, donde encontramos una única protagonista mujer, una chica, una adolescente, y se titula Seis puntos sobre Emma, que trata sobre la ceguera. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta workshop. Gracias, Rosana. Tenemos un máximo de 15 minutos para que formuléis alguna pregunta relativa a lo que hemos escuchado en la ponencia de la mañana. Roxana, Verónica y Ana, y también por Susana. Ya, Nuria Villa. Y decir, oye, ese periodista, en primer lugar, estás equivocado, es que no estás poniendo ni persona con discapacidad. Existe una normativa que ya determina que todos somos personas, que tenemos unos derechos humanos y que hay grupos mucho más vulnerables. Me gusta vuestro estudio porque no solo dais voz, que es una frase que se dice mucho, damos voz a las mujeres, prestáis oídos. Es decir, no solo la voz, porque la voz se puede quedar ahí, sino escuchar esas voces y darle el protagonismo que determina el Foro de Vida Independiente, que dice nada para nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros, que si no, no tendría sentido. Entonces, ese cambio de visiones que se va dando desde diferentes contextos y desde diferentes realidades implica dos cosas claves. Si la mujer, como nos contaba Susana, hasta hace nada era una discapacitada, y seguimos utilizando el término discapacitada, y la estamos viendo como un residuo, a llegar en nuestro trato vital con cualquier persona es que es persona, que yo como tú, que yo siempre menciono ese libro de CEAS, de ámbito de diversidad intelectual, que dice, es que las necesidades que tengo yo como persona las tienes tú como persona, por supuesto.
Y ese cambio de visión para ir a un modelo siempre más social, del ámbito de la diversidad funcional, y que os felicito por vuestro trabajo. Me parece muy interesante las conclusiones a las que llegáis, las aportaciones, que sé que es un estudio, Laura, muy amplio y que lleva mucho, mucho trabajo detrás para luego sacar unas conclusiones, pero lo que me gusta es que verdaderamente estáis hablando y escuchando a las protagonistas y viendo que esa realidad tiene una repercusión, porque eso va a recogerse y va a suponer cambios. O sea, que os felicito por toda esa propuesta y también que seamos también críticos, que una de las conclusiones a las que tenéis que llegar en vuestro estudio es que no se hace un buen uso en la prensa, ni se tiene ni una sensibilización, ni una concienciación, ni un dominio del ámbito de la diversidad funcional, de las personas con diversidad funcional o con discapacidad, no de los discapacitados y de las discapacitadas, porque eso ya es como idiota y imbécil, que en su día fueron términos científicos, pero que están obsoletos. O sea, que me ha gustado mucho tu planteamiento. Perdonad que me haya como acelerado, pero bueno, hablaré a las tres si alguien se queda. Bueno, sí, yo evidentemente estoy completamente de acuerdo y una de las conclusiones a las que llegamos es precisamente esa, ¿no? El que el mundo del periodismo, los periodistas son los primeros que no usan correctamente la terminología y debería, bueno, pues de haber un lenguaje inclusivo, un mayor estudio por otra parte y bueno, pues las noticias vienen simplemente en un día tal como el primero de mayo, unas diferencias, unos índices, unos porcentajes que realmente vuelven a caer un poco en el anonimato, en agrupar a todo el colectivo bajo una denominación. En fin, hay una serie de etiquetas, ¿no?, que no hacen ningún favor a todos estos estudios, está clarísimo, y en la prensa mucho más. Y por otra parte, tampoco hay estudios rigurosos, no se les da en ningún momento la palabra. Por eso hemos querido señalar el caso de Raúl Gay, es el único que se ha encontrado en toda la prensa, que bueno, él comenta cuál es su situación real, ¿no? Y por eso, bueno, pues toda la prensa se hace eco precisamente de esa noticia, como si fuera algo aislado. Entonces, gracias a todas y a todos, y nos vemos aquí a las 3:00 p.m. Gracias.